Bueno, veremos qué sucede en esta pelota quieta. Messi es el que va a ejecutar este tiro libre. Pide McAllister, pide Otamendi. Ojo que los físicos australianos tienen más altura y mayor corpulencia que los argentinos. Pero todo puede pasar en esto del fútbol con balón allí detenido. El esférico va a ser rematado por el futbolista Lionel Messi. Agazapado Ryan, tiró al arco Messi y resta de cabeza el gigante Sutar. La clarifica el Papu Gómez, sirvió para Messi, la baja con gran elegancia, se abrió con la pelota, ubicó, entregó para McAllister, para Messi, tirará, tiro bajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡El argentino Messi! ¡Messi la encontró en área ajena! El toque fue bajo para McAllister, se la entregó corta Julián Álvarez hacia atrás y Messi de prima, de primera, de primavera, ejecuta el tiro bajo, rasante, inatajable para Ryan, que se tiraba ubicándose contra la derecha. Y a los 35 minutos del primer tiempo, Messi abre la cuenta, autor del tanto, Argentina 1, Australia 0, Messi a los 35. Primera vez que Argentina puede progresar con toques ofensivos, con combinaciones a primera y de primer pase, Messi le pega como con un taco de billar. No le pega al arco, la coloca contra el palo. Una definición exquisita, aparece el 10, la solución para el fútbol argentino, la agarró en el área y la colocó contra el palo. Argentina merecía abrir la cuenta, se abrió la puerta y ahora Australia tiene que ejecutar el plan B. Con 4 toques consecutivos, le queda la zurda perfecta de Messi para colocarla al lado del caño derecho, marcar la apertura. Gana la Argentina 1-0. Griezmann es Griezmann. Infrado. ¡Ay, que se filtra Ryan! Se la quitó Julián Álvarez. ¡Gol! ¡Gol! Argentino Álvarez. Vean ustedes lo que acabo de decir. A los 9 ya hay que esperarlo. Y allí aparece Álvarez con la enorme complicidad de este arquero Ryan. Le tocaron una pelota, lo comprometieron, se metió entre los hombres, se la robó rápidamente Julián Álvarez y a los 12 minutos ya liquida Argentina, porque Australia no es un rival de peso como para pensar que pueda revertir el marcador. El primero Messi, el segundo Julián Álvarez, para Milikiliki el partido, Argentina 2, Australia 0. Más que complicidad, una conspiración contra su propio equipo. Tremendo error defensivo del equipo australiano, un error espantoso para el campeonato del mundo. El primer blooper del campeonato del mundo se la dan al arquero, no sabe a qué hacer ante la presión de 2 jugadores, los quiere salir eludiendo y tremendo Julián Álvarez, con un olfato de gol espectacular, le roba la pelota como con una pinza, no lo tocan al arquero. Argentina 2, arriba Argentina. La verdad que allí la presión de Paul, que fue el que salió, pero un horror del arquero, presionan 2 porque presiona De Paul y Julián Álvarez, marca el segundo en el otro partido, el número 9, está 2-0 Argentina. Supo ser el compañero de Bentancur cuando Rodrigo Bentancur jugaba en la Juventus, él sigue, aquí la pelota la está tomando Argentina, saca a medias, quedó bollando, tío, ¡muy bien! ¡Gol! ¡Gol de Australia! Goodwin tiró violentamente la pelota, Enzo Fernández impactó y desvió la visual del Dibu Martínez, que se recostaba contra el parante derecho, y la clava Australia contra la otra punta. Remató potente Goodwin, dio pelota a Enzo Fernández y está el tanto descuento para Australia. Y ahora empieza otro partido a la carga, se va a tirar el conjunto canguro, gana Argentina por 2-1, descontó Goodwin para Australia. La virtud de patear al arco y le pegó fuerte, que se desvió de tal manera que fue imposible reaccionar para el arquero Martínez, se le metió en el palo izquierdo, Argentina se le complica la cosa cuando faltan 15 minutos. Inclinó el cuerpo para rematar y ahí le pegó fortísimo, lo desvió, no pudo hacer nada el Dibu Martínez. Descuenta y le da emoción de aquí al final. Griezmann es Griezmann.